Nuevo video para el canal, esta vez estamos en una recopilación tier list maker. Dejen su like para más de estas listas de, bueno, yo qué opino sobre cada cosa, película, lo que sea. Recuerden dejar su like antes de esto, así que bueno, ahora sí vamos a comenzar. Y esta vez le tocó a las películas de Spider-Man, la cual está menos de Amazing Spider-Man, las de Andrew Garfield, las de Tobey Maguire, las de Tom Holland, incluyendo No Way Home. Está la de Into Spider-Verse, la cual sí es una película de Spider-Man ahorita, aunque no es del UCM, pero entonces la vamos a contar. Y Venom, el cual también es un personaje, así que vamos a contar esto. No voy a contar las viejitas, así que, bueno, de una vez recapitulamos ya. Las que son buenas, exitosas. Las que a mí me gustó más, las que son buenas. Eso es mi opinión, gente, es mi opinión. No quiero que me critiquen ni nada, porque es una opinión mía. De todas formas, ustedes pueden buscar esto en internet, Spider-Man Movies, incluyendo No Way Home, Tier List Maker. Y bueno, así le ponen como se oye y listo, ahí ya podrán dar su opinión ustedes. Y es muy entretenido, pero yo lo estoy subiendo, así comencemos. Muy bien. Las normales, pues normales simplemente. Las medianas, medias, buenas y malas, ya se lo saben. Las pasables, las que apenas pasaron, pero que fueron aburridísimas, aburridísimas, son malas. Pero bueno, recuerden que es mi opinión y ahora sí vamos a empezar. Bien, bueno, voy a empezar desde la primera, desde Spider-Man 1. La neta es la que inició, pero es muy normal. Y sí, muchos me dirán, es la que inició todo. Lo sé, pero yo les doy normal porque no es buena, es normal, simplemente. Para mí, es mi opinión. Ahora, Spider-Man 2 es muy buena, porque tiene, de hecho, la calificaron como la película más buena del 2004, ¿no? Y es buena, excelente. Luego, también tenemos a Spider-Man 3. Aquí quiero recalcar algo, esta película es muy aburridísima, pero para pasarla no es nada sincero como de ver, pero... ¿Cómo lo explico? A ver. Tal vez a lo mejor... esta película no es que fuera pasable, pero muchas personas la criticaron. A mí sí me gustó, pero luego se hace como aburridísima a la vez. Y bueno, ahorita voy a dar mi opinión de todas, de cómo se me hacen y por qué las pongo en ese lugar. Y bueno, por eso les digo que esta es como muy inexplicable y muy tardada. Así que no me quiero tardar, pero esta, la 3, la siento pasable. Muy pasable. Y sí, muy pasable. Esta pasable es Spider-Man 3, porque apenas pasó. Ya acabó la de Tobey Maguire, ¿no? Y reiniciaron con todo, y Andrew Garfield y todo eso, y ya. Muchos, pero muchos problemas pasaron. Y bueno, tuvieron que reiniciar la saga y todo eso. Y llegó The Amazing Spider-Man. Este es muy buen, normal. ¿Normal? No, porque la puse normal. Siempre me confundo con normal. Es buena. ¿Por qué es buena? Porque reiniciaron la saga. Y este traje a mí me gustaba. No sé por qué mucha gente dijo, no, qué mal. Este traje está muy malo. Y sí, es muy buena para mí. Y dije mi opinión. Mi opinión es que es muy buena. ¿Por qué? Porque a mí se me hizo. Y aparte, tiene la misma historia que iba a ser Spider-Man 4 de... ¿Cómo se llamaba? De Sam Raimi, que igual iba a estar Tobey Maguire. Y bueno, ese iba a ser el lagarto, ya todos esos problemas. No voy a contar spoilers. No voy a contar spoilers de esto. Porque, pues bueno, ya sé qué pasó. Ya tal vez el último video que suba en No Way Home, sí voy a tener spoilers. Y va a ser el último aviso, porque ya de ahí, pues ya no es necesario hablar de spoilers. Pero bueno, bien, tal vez un short o lo que sea, pero bien. La siguiente, The Amazing Spider-Man 2. Esta película es muy aburrida. En serio, solo me gustó como apenas los 30 minutos de la película y ya. Se hace como chafa, la película es muy aburridísima. Y o sea, sí, es mucho. Es lo que mató a la franquicia de Andrew Garfield y ya. No hubo más. Fin, se desapareció como el chiquillo de Thanos. Y crearon la saga de Tom Holland.
y todo eso, pero no voy a contar pues la historia de toda esta trama, así que bueno, no la voy a contar. Pero la primera de regreso a casa, la que sacaron, es muy mediana, ¿saben por qué? Porque, o sea, en primer lugar, sí, como que le da protagonismo a este nuevo Peter Parker, pero como que no puede, no siente su confianza. O sea, no siente la confianza de sí mismo, de que no cree y así. Y pues bueno, eso ya cambió en Far From Home y ya en No Way Home también y todo eso. Tal vez suelte un spoiler cuando hable de No Way Home. Esperemos que no suelte ningún spoiler para que no lo haya visto y pueda ver tranquilamente este video. Pero bien, o sea, en esta la doy mediana porque, a ver, esta no siento que, o sea, le ayuda a Tony Stark y todo eso sí, pero es muy indescriptible mediana, así que yo no sé cómo hacerle y no le voy a explicar porque es muy, muy, muy complicado explicarle. Así que bueno, después de eso creo que en el 2018 llegó Into Spider-Verse. Esta es muy buena. Es muy, muy, muy buena para mí. La neta sí es buena porque tiene buenos gráficos de animación, así como de los cómics. Lo inspira a Spider-Man tanto en los cómics, su origen. Y es un Spider-Verse confirmado. Un Spider-Verse confirmado. ¡Ah! Y vas a tener un spoiler. Spider-Man no dijo que me callo unos minutos. Y no digo nada porque no les voy a soltar ningún spoiler. Spider-Man No Way Home, como lo acabo de decir hace rato. Pero esta película lo muestra como el Spider-Verse, ¿no? Y muestra los orígenes de diferentes tipos, pues, de diferentes Spider-Man de otros universos. Aunque no sé cómo se abrió y ya Miles Morales se fue. De hecho, en Electro, este es un pequeñito spoiler. Que cuando le vean Andrew Garfield, pues digo que hay un Spider-Man negro por ahí. Y en otro universo sí hay uno, que es Miles Morales. Pero bueno, después también en el 2018 llegó Venom. La cual es normal. Una simple historia o adaptación a Venom en el cine, como su origen. Pero este es un antihéroe, así que es bueno porque, pues bueno, se come o los mata a los criminales. Y eso lo hace ser un antihéroe, o sea, un villano, pero que a la vez es bueno en su propia película. Creo que algo así le van a hacer con Kraven. Y bueno, está, no tiene necesariamente, pero sí se conectó en No Way Home. ¿Salté un spoiler? ¡No! ¡Salté un spoiler! Se los dije, gente. Voy a poner de título, dejen su like. Y puede que haya un poquito de contenido spoilers de Spider-Man No Way Home. Eso le voy a poner de título, que si no vieron la descripción, pues lean antes de tiempo. Pero bueno, ya. Veamos. Luego llegó, creo que, Spider-Man Far From Home, la cual es mediana, porque no nos muestra tanta acción, sino nos muestra de mucho más de Peter Parker, de MJ, y nos muestra de Mister, el cual es muy, muy, muy culposo, en serio, ese tipo lo odio. Mucho. Muchísimo, o sea, revelar la identidad de Peter Parker y todo pasó, No Way Home. Muy, pero que muy, demasiado, demasiado. Sí, fue, eso fue demasiado brutal como para este Peter Parker de Tom Holland. Yo siento porque, o sea, si revelaron su identidad, pues claro, se va a sentir así, ¿no? Luego, Spider-Man No Way Home, esta tiene que ser buena, sí o sí. Es muy, 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 muy buena. ¿Por qué? Porque, bueno, no voy a liberar tanto spoilers, pero ya sabemos por qué. Ya he visto mi programa, porque te va a reventar la cabeza, según alguno que otro artículo. Esta es la película mundial de Marvel que más ganó en recaudación. Sí, yo también la... Esta película te volará la cabeza así como en una bomba, así. Muy, pero que muy rápido, sí. Demasiado, pero... Bueno, ahora la aburridísima solo quedó una. The Amazing Spider-Man 2. ¿Por qué? Porque es muy chafa y la neta te aburre mucho solo los 30 minutos. Spider-Man 3. Pasables. Y aquí voy a dar... Pues ya. El resultado es porque, a ver, esta película nos muestra el final de las de Tobey Maguire y Venom. Nos muestra muchos videos, pero no nos dan detalles de nada de Peter Parker ni Spider-Man. Es lo que siento que apenas lo único pasable es la acción. Y ya, es todo. Y
medianas, aquí está Spider-Man Homecoming y Spider-Man Far From Home. Las dos son cintas medianas porque tienen lo mismo en común, ¿no? Lo mismo que te expliqué en Far From Home, de que trata más de MJ, de Peter Parker, más de la vida de Peter Parker que de Spider-Man, aunque Spider-Man sí hablan como de su fuerza, así, de otro origen y todo, ya, y explican todo, ¿no? De normales, Venom yo sé que es una película normal. Y, o sea, es una película normal, ya como lo expliqué, es un antihéroe y pues, todo eso. Luego el de Spider-Man, la 1, la original. Muchos miran, van a estar en buenas, porque inició todo esto. De hecho, fue en 1937 la primera que inició todo esto del cine Spider-Man. Pero está siendo bueno porque es normal, nos relata mucho de Peter, nos relata todo el origen y eso es normal. Y bueno, de buenas, Spider-Man 2 ya las considero buenas porque fue muy buena en su tiempo. Yo también estoy haciendo muy buena porque nos mostraba mucha, mucha acción. Nos mostraba la típica escena del tren, la cual es muy famosa. Luego de Amazing Spider-Man 2, como reinició la saga, la cual se me gusta mucho, mucho, mucho. Aunque al final sea triste, pero técnicamente es muy pasable. De Amazing Spider-Man 2, Spider-Verse nos muestra mucho lo que nos iba a relatar, pues, No Way Home. ¡Ah! Un spoiler ahí. Y Spider-Man No Way Home, ya las que hayan visto ya van a ver, porque no quiero librar spoilers por ahora. Bueno, así quedaría mi lista, o sea, aburridísima, de Amazing Spider-Man 2 de Andrew Garfield, pasable Spider-Man 3, medianas Homecoming y Far From Home, normales Spider-Man 1 de Tobey Maguire, Venom, bueno, Spider-Man 2, de Amazing Spider-Man 1 de Andrew Garfield, Spider-Man Nuevo Universo, Into Spider-Verse y No Way Home. Far From Home ya lo está haciendo. Pero bueno, espero que les haya gustado el video de hoy. Recuerden suscribirse y comentar para más Tier List Maker. Y para los que les quieran buscar y quieran hacer su propia crítica, acá está el nombre, el cual es este. Spider-Man 1 se incluye No Way Home, Tier List Maker. Así lo buscan y ya, problema resuelto. Y bueno, gente, si... Eso ha sido todo por hoy. Recuerda suscribirte y activar la campanita. Muchas gracias por ver y adiós.